Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90€ al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. Esta mañana, en presencia del presidente de la Roda Club de Fútbol, Juanfran Toboso, y el secretario técnico Antonio Cuartero, era presentado Alberto Jiménez Monteagudo como nuevo entrenador de la plantilla rojilla. Yo no vengo a la Roda porque es que no tengo otra cosa y, entre otras cosas, porque estamos a primeros de junio. Queda muchísimo tiempo de mercado. Hay mucha gente que me llama y me dice, te has precipitado tan rápido y tal, vienes del Cádiz. Yo sé dónde vengo, sé con la idea que vengo, sé quién es el presidente de la Roda, que es igual de ambicioso que yo, sabiendo que tenemos recursos los justos y que es un club humilde. Pero eso no significa que vayamos a trabajar como si fuéramos un club que tiene grandísimos recursos y que tiene el objetivo de que quedar primero. Está claro que tenemos que saber dónde estamos y que el objetivo principal es mantener la categoría, si puede ser, con tranquilidad, no pasar momentos a lo mejor por de incertidumbre como este año anterior, que hubo momentos que rozamos un poco los puestos de abajo. El presidente del club hacía oficial lo que ya era un secreto a voces, el nombre del nuevo entrenador tras la renuncia de Eloy Jiménez a continuar al frente del equipo, lo que ha sido valorado positivamente por Toboso, ya que Monteagudo es sabedor de que llega a un club modesto. Una persona conocedora de la categoría, con ganas de trabajar, con ganas de seguir creciendo igual que este club y al que le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo. Sabe que viene a un club muy modesto, lo cual hace aún valer más su calidad humana, porque sabe de sobra lo que somos, y que intentaremos por nuestra parte ayudarle en todo lo que se nos pida, con las limitaciones que lógicamente tenemos, pero con la ilusión de volver a hacer una plantilla ilusionante y competitiva para que nuestro objetivo, que nosotros, el mantener la categoría al final de temporada, se cumpla como lo hemos ido haciendo en estos últimos años. Por su parte, el secretario técnico Antonio Cuartero ha agradecido la disposición de Monteagudo, a pesar de que hay quien le ha hecho saber que tal vez se haya precipitado en aceptar cuando acaba de terminar la temporada. Pues una de las cosas que nosotros queremos es gente que venga con hambre de fútbol, que sepa lo que es la Roda, que conozca la Roda, nos ha visto un montón de veces, que conozca lo que es la segunda B, la propuesta futbolística que Alberto propone. Y sabiendo las limitaciones que tenemos nosotros desde club hasta nivel económico, pues que sepa dónde viene, que es otra de las cosas que le pide el entrenador que esté con nosotros. Monteagudo tiene claras sus preferencias a la hora de formar parte de un grupo. Sería el primero, lo que permitiría unos desplazamientos más cómodos para la plantilla y codearse con equipos interesantes. Juan Lu es el segundo entrenador, pero que no ha podido ser y me ha dolido en el alma porque es mi mano derecha. Pero bueno, está claro que Juan lleva el tema también de la preparación, el tema de la prevención de lesiones antes del entrenamiento y abarca muchos sectores dentro del equipo y está claro que he tenido que elegir y ha sido así. En el cuerpo técnico le acompañará su preparador físico, Juan Méndez, y una persona más que sin cargo para el club grabará todos los partidos, lo que resulta interesante para el entrenador a la hora de analizar las jugadas a posteriori.